Muy buenas tardes. El día de hoy les quiero mostrar un problema que tengo en una máquina aquí en el taller. Aprovechando la falla, les voy a mostrar cómo solucionarla cuando ustedes los tengan en sus propias máquinas. Comenzamos. Primero que nada, voy a tratar de encender la máquina para que ustedes escuchen el ruido, el sonido que su motor hace, y sepan identificar una falla cuando a ustedes les suceda. En este caso estamos hablando de una over. Para el caso es lo mismo. En cuestión de máquinas de coser, los sonidos que hacen los motores cuando tienen alguna falla son exactamente iguales. Entonces voy a darle interruptor para que ustedes puedan escuchar cómo suena el sonido del motor. Ok, activo el interruptor y parece que quisiera arrancar, pareciera que está dando marcha, pero se interrumpe. Entonces aquí hay de dos. Una de las fallas podría ser que la palanca del motor estuviera quedando el pedal abajo, que sería en esta posición, pero en este caso está regresando, entonces el problema no lo tenemos ahí. En este caso estamos hablando de un motor marca Halcón. De los motores viejos, son motores ruidosos de por sí, pero en este caso la trato de encender y únicamente se oye este ruido. Ok, si ustedes cuando escuchan ese ruido no quitan el interruptor y tratan de que la máquina, de que el motor arranque dejándola más tiempo, lo único que van a lograr es quemar el embobinado. En este caso vamos a revisar para checar lo que está pasando. Les voy a dar una forma fácil de que ustedes sepan qué está pasando. Empezamos por quitar la banda. En este caso el motor gira hacia la parte de atrás de su máquina. Quitamos la banda. Ok, entonces miren, se las voy a poner simple. Ustedes presionan el pedal como si ustedes estuvieran avanzando la máquina, y cuando ustedes presionan el pedal, la polea se va a poner blandita, ¿ven? Porque ustedes están conectando su clutch con el motor, entonces se va a poner blandita. Si ustedes pisan hacia atrás, se pondrá dura. Entonces nos damos cuenta que cuando presionamos el pedal, la polea se pone blandita. ¿Ok? Ahora, si el problema que yo creo que este motor tiene es el capacitor, entonces cuando yo encienda el interruptor y le dé un puchón a la polea en esta forma, el motor va a arrancar. ¿Por qué? Porque el capacitor es el equivalente al motor de arranque en un auto. Es un arrancador. Ok, vamos a hacer la prueba. Enciendo y le doy el puchón. En este caso está girando lento hasta que alcanza su velocidad. Eso significa que la falla creo que la tiene el capacitor. En este caso voy a cambiarlo y vamos a asegurarnos que la falla es el capacitor. Ahí, una vez que alcanza una cierta velocidad, el motor se queda encendido
sin necesidad de pucharlo. Voy a apagarla y revisar. En este caso tengo un capacitor aquí extra. No se alcanza a distinguir. Parece que dice 26 microfaradios. Es 250 voltios, 60-50 hertz. Este debe de ser suficiente para arrancar este botón. Entonces, le quitamos la velocidad al motor para evitar cualquier accidente. Ok, le quitamos el motor, le quitamos la velocidad al motor, quitamos la tapa y en este caso desconectamos la máquina para evitar cualquier cortocircuito. Antes, aquí podemos darnos cuenta que este es el problema. Entonces, quitamos el capacitor. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí, vamos a cambiar este capacitor. En este caso lo vamos a desconectar de aquí. Como este no trae, este trae los cables directamente metidos aquí, no trae estas clavijas. Entonces voy a desconectarlo de aquí directamente. Para ponerlo directo a la toma.
Okay. Si ustedes no saben dónde debe ir cada cable, pueden hacerlo uno por uno. Quitan uno, ponen uno. Y así quitan el otro, ponen el otro. Entonces, si nosotros estábamos en lo correcto, que la falla era del capacitor, aquí hacemos el cambio y tiene que arrancar la máquina a la primera. Entonces lo encendemos y ahí el motor está funcionando a la primera. Este motor es un motor viejo, por eso es un motor ruidoso. Tal vez necesite mantenimiento de los baleos, pero el problema que nosotros teníamos era que nos lo arrancaban. Esto sería todo en ese tipo de problemas. Les invito a que se suscriban a mi canal, que le den like, y si tienen alguna duda, pues me pueden mandar un correo a mi correo electrónico que estará apareciendo en la pantalla. Para la próxima les voy a hacer un video donde estoy haciendo una adaptación para conectar un motor de 220, conectarlo a la 110. Para todo aquel que le interese, pues pueden estar atentos a mi canal. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Dale like y presiona la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video.